Hello. Hello. Hi, teacher. Hi, Hello, how are you, teacher. Rosa? Hello, Jose. Hello, teacher. Hello, how are you? Very thank. Very good. That's nice. How about you, Rosa? How are you? A little tired. A little tired. It's Yes, Monday. many jobs. A lot of work. A lot of work. Oh, Yes. I imagine because Monday is usually heavy in all senses. It's heavy Yes. for the job, for the traffic. Mondays are heavy, usually heavy. It's true. Are you having annual vacations? Do you have annual vacations? Annual. Vacations. Some days. Some days. Okay. December, for example. No vacations in November or No, December. not complete, and my premises. Okay. That's because of the season. What about you, Jose? Any hopes of vacations? Oh, yes. On December? And December, yes. Oh, great. You're getting close. Ya se acerca. Yes. Okay, how are you doing with the platform? Finish. Finish the platform. Yes. Wow, did you get your certificate, your diploma? Yes. Nice. Very good. And the rest of you? Bea, Rosa, Douglas. No me va a falta todavía. No, Oh, teacher. okay. No, you haven't finished. Well, but at least you have to complete the section 1, 2, 3, and 4. We are studying section 5 with the past of the verb to be. I don't know if you have checked the other parts of the platform. No sé si ya chequearon las otras partes de la plataforma para ver si hay algún tema en el que quisieran que hagamos repaso. No yet. No. Okay. When is the day they finish that level? We finish this terminamos este jueves. O sea que después de hoy solo nos quedan 3 días más de clase en vivo. Okay. Okay. Teacher, yo no ¿Y había hasta cuándo estado bien. tenemos para completar? Tendrían que completar, bueno, acuérdense que la plataforma es 24/7, pueden trabajar en ella incluso hasta el domingo. Lo ideal es de que traten de completar a más tardar el domingo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Aquí terminaría el primer módulo, digamos, de principiante. Sí, luego van a preintermedio. A preintermedio. Allí ya se puede cambiar de horario, creo yo. Sí, depende de los cupos, creo. He escuchado que depende de los cupos, de cómo estén los grupos. Si no hay mucha demanda, incluso a veces eso afecta. Si no hay mucha demanda, tampoco hay muchos horarios. Sí, así es que dependerá de qué demanda tengamos. Aunque esperaría yo que sí se pueda, porque a principio de año como que todos queremos bajar de peso, todos queremos aprender inglés. Estamos con todo, con el objetivo en enero, ¿verdad? Así que esperaría yo que haya más gente en esto y más grupos. Sí.
Okay, let's start with that review about, well, we studied the simple past of the verb to be, right? What do you remember? Simple past. The simple past with the verb to be is different. Visit. Well, in the previous section, acuérdense que en la sección previa, en la 4, estuvimos viendo el pasado simple con todos los demás verbos que no eran el verbo to be. Esto les explicaba el jueves. El jueves hubo bien poca gente en clase. Entonces estoy haciendo este repaso por los que no estuvieron y para que refuercen los que sí estuvieron. El pasado simple básicamente es como se dividiera en dos partes. El pasado simple con todos los demás verbos y el pasado simple con el verbo to be. Vea, el pasado simple con los demás verbos es lo que vimos en la sección 4. Decíamos, tengo que ir conjugando los verbos en pasado para hacer una oración afirmativa, como decir, I bought, que compré ahora una hamburguesa, I bought a hamburger for lunch. I didn't buy a Subway. Decíamos, para hacer oraciones afirmativas, yo conjugo, digo, yo compré una hamburguesa para el almuerzo, I bought. Yo compré, I bought. Pero si es oración negativa, decimos, I didn't. Usamos el auxiliar did not. Y el verbo no lo cambiamos. Sigue en presente. I didn't buy a Subway. No compré un Subway. Bye. I bought a hamburger. So that's. Pero con el verbo to be es diferente. Con él no usamos el did ni el didn't. Y tiene dos formas. En presente decimos am, is, are. Pero en pasado solo son dos, was y were. In present, we say Tom is at school today. In past, Tom was at home yesterday. Is becomes was. Yeah. We are at the school today. We were at home yesterday. Are becomes were in simple past. For affirmative statements or positive, in this person, I was, he was, she was, it was. For the negative, we ask wasn't or was not. ¿Se fijan cómo este verbo, él no necesita auxiliar para ser negativo? Es el mismo verbo, solo agregándole not para ser negativo. Was not or wasn't. Ahí no utilizamos el did. Didn't. Es was not or wasn't. So you can say he wasn't at school yesterday. And for the rest of the pronouns, like we, you, and they, we use we were for positive or affirmative statements. And for negative, it's were not or weren't. Were not or weren't. For questions, they're change. We use first was. And the subject, was I at the school yesterday? Was he at the school yesterday? Was she at the school yesterday? Or was it at the school yesterday? Okay. For the rest of the pronouns, we, you, they, we're gonna place were at the beginning to make a question. Were we, were you, were they? Were you at school yesterday? Were they at school yesterday? Okay. Questions so far? ¿Tienen preguntas hasta acá?
¿Cuándo decidimos ocupar el did o el where? Ok, esto, quiero ver, ya se los mandé, sí, ya los mandé a WhatsApp antes de conectarme en la clase. Ok, vamos a ver, a compartir. Acuérdense que el verbo to be significa ser o estar. En pasado, fui o estuve, fuiste, estuviste, dependerá, ¿verdad? De lo que queramos expresar. Por ejemplo, si yo quiero preguntar o yo quiero decir, yo estuve muy ocupada ayer. I was very busy. Very busy yesterday. Yesterday. Estoy haciendo una oración afirmativa en la que digo, yo estuve muy ocupada ayer. Porque lo que yo quiero expresar es el ser o el estar. Si quiero decir, yo no estuve ocupada ahora. I wasn't busy today. Ok, estoy hablando de ser o estar. Yo no estuve. De ser o estar, ¿verdad? Sí, esto es estar. Yo estuve muy ocupada ayer. Yo no estuve ocupada ahora. Ahora es ser como persona. Puedo decir, my sister, mi hermana era muy, era, ¿cómo puedo decir? Era ella. Talcate. My sister was thin. Puedo decir, mi hermana era delgada cuando ella era joven. My sister was thin when she was young. O puedo decir, ella era delgada hace algunos años. Some years. Algunos años atrás. Mi hermana era delgada. Pero si yo quiero expresarme con otros verbos, entonces entra en la conjugación del ed y los verbos irregulares que son los que cambian. Por ejemplo, yo quiero decir, el ejemplo que les decía, lo compré, porque quiero contarles que compré. I bought a hamburger for lunch. Compré una hamburguesa. Ahí estoy conjugando el verbo comprar a pasado, I bought. Si lo quiero hacer en negativo, decir no cociné ahora, I didn't cook today. Entonces ahí va a depender si usted quiere expresar ser o estar. Entonces va a utilizar was o were. Para negativa, wasn't o were. Ya si usted quiere expresar algo otra cosa que no sea hacer o estar, cocinar, jugar, lavar, escuchar, trabajar, entonces va a ir conjugando de esta manera. ¿Ya? Únicamente el verbo to be es el que se conjuga él solo, diferente, de diferente. No ocupa auxiliar. Es como una pequeña parte que se separa, ¿verdad? Y no se mezcla.
El pasado simple con el verbo to be no se mezcla con los demás verbos. Él tiene su propia manera de conjugarse y de trabajarse sin auxiliares. Todos los demás verbos sí van a llevar el auxiliar en oración negativa y en pregunta. En oración afirmativa usted lo va a ir conjugando. Si es regular, le agrega ed o de. Y si es irregular, pues ya sabrá usted si se los memorizó, los va a ir conjugando porque ellos no siguen una regla. Es como el have. El have es irregular porque él no sigue la regla, él cambia a had. Uh-huh. Y en presente simple es have y has. Pasado es have y had. Es irregular. Uh-huh. Con eso sí, lo único que se puede hacer es memorizarlos. Uh-huh. Ellos no siguen una regla, entonces eso nos complica más. Tenemos que empezar a trabajar memorizando. Y hay formas. Dependerá, cada persona tiene su estilo propio de aprendizaje. Hay quienes les va bien repitiendo. Pero hay personas que nos distraemos fácil. De repente estoy diciendo buy, bought, take, took, do, did. Ay, creo que dejé algo en la cocina y ya me voy. Y ya me distraje y ya no seguí repasando porque me distraigo fácil. Entonces, a mí lo que me resulta mejor es andar un papelito o una libretita en mi cartera y un lapicero. Entonces, me gusta hacer planas, me gusta escribir. De repente tenemos que ir al seguro a pasar consulta, a la unidad de salud, al médico privado. Ahora se espera por horas, donde sea, sea público o privado. Entonces, en vez de estar platicando con el paciente, ¿y usted por qué viene? Y escucharle todas aquellas tristezas, ¿verdad? Y deprimirme más. No, mejor me agarro mi libretita y me pongo a hacer planas. Buy, boat. Buy, boat. Lo voy a escribir 10 veces. Buy, boat. Buy, boat. Otro verbo. Take, took. Take, took. Y así me pongo a hacer planas. Mientras espero en el seguro. O si yo trabajo en venta, de repente me toca ver un cliente que me hace esperar media hora para atenderme una hora. Entonces ahí agarro mi libretita y pacientemente me pongo a hacer planas o me pongo a hacer oraciones. Voy a hacer, en lo que el cliente se desocupe y me atiende, voy a hacer una lista de qué hice en la mañana. I got up at 4 a.m. I took breakfast. I prepared scrambled eggs, fried beans. I drank coffee. I didn't drink orange juice. Y así me pongo a hacer oraciones afirmativas y negativas en pasado de qué hice y qué no hice en la mañana antes de empezar a trabajar. Y eso funciona, esto es práctica. Es como matemáticas, usted tiene que practicarlo y ejercitarlo bastante para que se le vayan quedando las estructuras. Y no hay otra manera de hacerlo. Así es que ya les di un par de tips. Ok. Ok. So, let's continue. Creo que estábamos acá. Ah, para responder con este se contesta. Acuérdense que cuando trabajamos con did, en la respuesta corta usamos did también. Por ejemplo, si yo le pregunto, did you like the movie? ¿Te gustó la película? Did. Did you like the movie? Yes, yes, I did. O no, I didn't. Pero si les pregunto con was, me contesta con was. Okay. Was he at home yesterday? Yes, he was. O no, he wasn't. Were you at home yesterday? Yes, you were. Esta pregunta cuando se hace con you es un poco complicado porque si yo le pregunto, Pedro, ¿estuvo usted en casa ayer? Usted me contesta, sí, yo estuve ahí. Y es I was. A veces tiende a confundir esta cuestión de preguntarle directamente.
Es una historia de unos perritos que ya la habíamos visto. Como les digo, esto era un repaso. Y esto ya, tienen estos ejercicios. También los hicimos el jueves pasado. Pero los que no estuvieron pueden descargar la presentación. Ya la tienen en WhatsApp. Solo la descargan y hacen el ejercicio. Es interactivo. Si la descargan en la computadora, mucho que mejor. Okay. No sé si tienen preguntas hasta acá. No questions. No, teacher. Entonces, practicamos. Esto no, no ejercitamos esto, ¿verdad? No. Ok. Aquí está lo que les acabo de explicar. He was. Okay. Remember, affirmative statements. I was, you were, he was, she was, it was, and the complement. Negative statements. Then in questions, we change the order. And then we practice here. Lo que pueden hacer es lo de siempre, ¿verdad? En su cuadernito, solo escriban la respuesta. Porque este tomo ya... Ya se los envié, por si lo quieren imprimir luego y tenerlo físico, ahí solo lo descargan en su computadora y ya lo imprimen. Were you at home yesterday? Yes, I was. Now, they was or were? Or wasn't aware? Were. They were. They were really, really happy after they won the football game. Ajá, entonces, ¿qué puede hacer? Hacer número dos. Ah, la respuesta es were. Número tres, y así las haciendo. Voy a dar 5 minutos para que escriban las respuestas en su cuaderno y luego vamos a chequear. Solo bastaría definir quiénes van a ser las influencers que a través de sus redes sociales van a realizar el contenido. Thank you.
Are you ready to check the answer? Yes. 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 Okay, so number three. Rosa, can you read number three? My sister was a college student last year. All right, my sister was a college student last year. Good, number four, Pedro. Number four, Pedro. Thomas was on the train at the 3:30 yesterday afternoon. Very nice. Number five, Jose. Will Jennifer try there after she finished work? Where or was? Was Jennifer tired? Was. Uh-huh. Was Jennifer tired? After she finished. Yes, she. Uh-huh, porque es she. No, she was. No, she wasn't. No, she wasn't. Uh-huh. Andrea, can you continue with number six? My car broke down, so I were late for my appointment. I was. Uh-huh. I was late for my appointment. Okay, that was number six. Can you continue with number seven, Luis? Were Laura and Susan surprised? No, they weren't. Uh-huh. Okay, Douglas, can you continue with number eight? Douglas, can you hear me? Yes, yes, excuse me. Number eight. Yes? Yes. Yes. The cookies was delicious, so I ate three of them. Okay. When this is plural, ahí tenemos plural, dice the cookies. Es como they. Ajá, se convierte en they. Ajá, entonces. The cookies were. Ajá, the cookies were delicious. The cookies were delicious, so I ate all of them. Okay, and number nine, Miguel. No, I wasn't. Were you? Well, era lo que les decía, que se tiende a ser confuso, porque si me preguntan a mí, ¿estuviste tú? Where? No, I wasn't. Si se fijan aquí, dice, no, I, wasn't. Y con I usamos was o was not. Como es una pregunta directa, ¿estuviste tú?
Entonces aquí sí usamos el you, where you, estuviste tú. Pero para contestar, yo voy a responder en la primera persona. Yo. No, I wasn't. I wasn't. Pero eso sí es un poquito confuso con el you. Ok, number 10. Many dinosaurs, Bea. Many dinosaurs. ¿Cuál era? Ten. Many dinosaurs. Many. Many dinosaurs were. Many dinosaurs were really huge. Huge. Okay, huge. Very good. Jesús Alberto, can you continue with number 11? Okay, teacher, I was born in, no sé cómo se pronuncia la fecha. 1996. Ahí puede dividir, cuando son años, puede dividir en dos números. Como decir 19 sería 1996. I was born in 1996. When were you born? That's the answer. When were you born? Sí, siempre recuerden con los años, lo más común es dividirlo en dos secciones. Okay. 1996. Lo más complicado es decirlo de un solo, decir 1000, 1000, 900, 900. Y después, ah, por eso 96, me confundí. 96. Sí, resulta bien largo decir 1996. Entonces, lo más práctico, 1996, es lo más común cuando es hablando inglés. Lo más común es dividir los años en dos cifras. Okay. All right. Roxana Pérez, continue with number 12. The movie I saw last night was very fun. Okay, the movie we saw last night was very funny. Excellent. Andrea, number 13. I was waiting last year, but I changed my job in September. I was a waiter last year, but I changed my job in September. Excellent. 14, Marcel. My favorite program was on TV at 8 o'clock last night. Yes, very good. That's the answer. Number 15, Miguel. Last night, we were in class. They were outside. My classmates weren't in class. They were outside. Esto ya lo tienen en su WhatsApp. Es la hojita que les mandé. Y si se les quedó duda o algo con cómo será, aquí están las respuestas en la segunda página. Esto ya lo tienen ahí en su WhatsApp. Como les repito, por si quieren imprimirlo. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Tengo duda. El tema refiera la explicación de la opción 9, que creo que es igual que la número 11. Acérquese el micrófono porque de repente como que se va y no se le entiende. En la pregunta 9 y en la 11, algo explicaba usted que se inicia con was. Con were. Se usan los dos, el was y el were. Eso quisiera que lo repitiera, la explicación que dio. Ok. Eso es ahorita. Veamos. Ok, eso es porque si yo le hago una pregunta a usted,
Roxana, ¿verdad? Sí. Yo le pregunto a Roxana, where you at work? Okay. Yo le pregunto a usted, Roxana, si usted estuvo en el trabajo ayer. Were you at work yesterday? ¿Usted me responde? No. 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 I wasn't. No, I wasn't. I was. I wasn't. I wasn't. No, I wasn't. La explicación es como decir cuando yo me dirijo a usted directamente. Roxana, were you at work yesterday? Roxana, ¿estuviste en el trabajo ayer? Entonces, por eso está el where y el was. Porque si yo lo uso para preguntarle a usted, el sujeto es you. Pero cuando usted me contesta así, con yo. I wasn't. Y la otra es que el you tiene dos significados. ¿Cuáles son? ¿Tú y? Ustedes. Ustedes, ajá. Tú y ustedes. Si yo les quiero preguntar a todos ustedes, were you at le quiero preguntar a dos o tres de ustedes, eso es plural para le pregunto, digamos, me encontré con Rosa y Pedro, me los encontré a los dos en la calle, entonces les pregunto, were you at home yesterday? Entonces ellos me dirían, no, yes. Probablemente sí estuvieron en casa, entonces me van a, sí, nosotros estuvimos ahí, yes, we. We were. We were. Oh, no. No, we weren't. Mm-hmm. Allí lo que la va a guiar es el contexto. Si es una conversación de tú a tú, de persona a persona, si yo le pregunto directamente a Rosa, Rosa, were you at work yesterday? Ella me dice, no, I wasn't. Pero mm-hmm. Si ya hay dos o más personas, estamos hablando de ustedes. Y para contestar, me van a contestar con nosotros. Uh-huh. Si yo les pregunto, were all of you in class last were all of you in class last Thursday? Les estoy preguntando a todos como grupo. ¿Estuvieron todos ustedes en clase el jueves pasado? No, we weren't. Ajá, no, we weren't. No, no estuvimos todos. No, no, nosotros no estuvimos todos. No, we weren't. Aquí está más fácil cuando es el grupo, pero cuando es de persona a persona sucede ese cambio. En la pregunta va a ir con where y en la respuesta usted me va a decir was, cuando es de tú a tú, ¿verdad? Persona a persona. Directamente. Ajá, directamente a una persona, a ti. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Yes. ¿Quién habla por ahí? Teacher, una pregunta. Ajá. Yo el jueves me conecté, pero la computadora se me reinició y ya no logré, me conecté a otra, tuve que instalar el Zoom y quizás solo logré como 10 minutos de la clase. Pero, ajá, pero y allí cuenta la asistencia y eso. Fíjese que la clase esta clase es más bien como, digamos, un extra, un plus. Uh-huh. Entonces, esta clase es, digamos que
es un refuerzo a los contenidos de la plataforma, en la cual usted me puede decir preguntas como las que estamos dándole ahorita, porque aquí es where y en la respuesta es was. Entonces, esto no se lo puede responder la plataforma, ¿verdad? Ajá, lo hacemos dudas. Acá en la clase en vivo. Sacar dudas, cabal. O si alguien dice, mire, me topé con este ejercicio y no le hallo. O mire, fíjese que no lo entiendo muy bien. ¿Cuándo voy a usar was y cuándo el did y no sé qué? Aquí lo solventamos. Esa es precisamente la importancia de la clase en vivo. No es evaluada, pero le beneficia en su proceso. Entonces, lo más que usted pueda estar presente en las clases, pues bien. Pero también se entiende que a veces por cuestiones técnicas, por tráfico, por lo que sea, usted no pudo estar en la clase en vivo, no pasa nada. Lo que puede hacer es verla, como siempre se suben al mismo día o al siguiente día al canal de YouTube, usted puede verla. Decir, ah, ¿qué estudiaron? Me perdí la clase. Entonces yo voy, la busco, el código del grupo, la puedo buscar la lista de reproducción con el código del grupo y ahí veo la clase, de qué se trató. Pero ya no tengo la oportunidad de solventar las dudas que tengo. Igual, vea que reforzamos, hacemos ejercicios y todo eso. Es como un adicional. A veces siento que el ejercicio de la plataforma hay una lectura y conteste 4 preguntas y ahí murió, ¿verdad? Sí. Le explica con un short video y ahí está el video, la conversación. Ahora practique y le da como 4 ejercicios, ¿vea? Entonces aquí en la clase en vivo reforzamos y damos y damos. Entonces ese es como un beneficio extra, pero evaluada no es, la asistencia no es evaluada, más sí es un beneficio para usted que hay que aprovechar. Y la fecha que pone de finalización del curso en la plataforma no es la misma que tienen definido. No, porque bueno, ahorita estamos terminando el jueves. El jueves nosotros terminamos el módulo. Y ustedes tendrían que finalizar todos los ejercicios de la plataforma y los exámenes a más tardar el domingo para que esto no les afecte en su próxima inscripción. Creo que en la plataforma lo que usted ve es como si el módulo durara 2 meses, pero los módulos duran 4 semanas, o sea, un mes. Son 4 semanas, 4 jueves y lo que usted utilice la plataforma. Pero sí, no es esa la fecha. La fecha yo creo que no les han confirmado si cuando sigue o no, ¿verdad? No, no han confirmado y no han mandado a pedir los papeles de reinscripción. Es que el del WhatsApp que recibimos dice que hasta el 8 tenemos para terminar. Y dice que esta semana se quita ya de la plataforma los temas y todo eso. Ah, sí. Normalmente dan hasta domingo, pero yo les aconsejaría que lo hagan si pueden antes del viernes. Y si no, pues normalmente lo que funciona normalmente es hasta domingo. Pero no vaya a ser, se queden fuera por no completarlo. Entonces ahora dice fecha de cierre de módulo y último día para completar la plataforma el 8 de noviembre. Ajá, sí. ¿Cuánto estamos ahora? Es 5, 6, 7. Pues el 8 es viernes, entonces tienen hasta el viernes. Entonces sí tienen hasta el viernes. Y bueno, a nosotros cuando vamos a arrancar módulos siempre se deja una semana de descanso, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez esperar en esa semana que les notifiquen si se va a seguir o no. En caso que no se siga, acuérdense que es importante que para que usted pueda ingresar o continuar con su capacitación el próximo año, es de vital importancia de que complete los ejercicios de la plataforma, porque si no los tiene completos y le piden el papeleo, no se va a poder inscribir.
Entonces sí, habría que hacer eso y en caso de que no pueda continuar, sí, les aconsejo de que practiquen, porque si no, estos periodos de descanso que se alargan tienden a borrarnos la memoria. Sí, porque a veces una semana se deja de practicar y es como empezar de cero otra vez. Mira, entonces lo más recomendable es que usted se mantenga refrescando el conocimiento. Hay muy importante, se pueden ver tutoriales en YouTube, de repente repasar el presente simple, repasar el pasado y temas que ustedes recuerden que estuvimos viendo. Hay ejercicios en línea también, usted se pone en Google y ponga Simple Past Online Exercise. Pone Simple Past Online Exercise. Pasado simple, ejercicios en línea y ahí usted practica y son gratis. A veces hasta le corrige y le dice si se equivocó, en qué se equivocó y por qué. Dedíquenle tiempo porque si no, si en dado caso no continuáramos de corrido, significa que vamos a estar un poquito más de un mes sin recibir clases. Ahí me dijeron a mí en el chat que hasta el tipo mediados de enero me dijeron que volvíamos. Entonces creo serían sí, casi dos meses. Sí, casi dos meses. Entonces sí, tienen que mantenerse refrescando el conocimiento de algún modo. Teacher, o sea que termina este módulo, ya no podemos entrar a la plataforma a estar... No, ya no podrían entrar a la plataforma, pero sí, les recomiendo que hagan, voy a ver si lo puedo hacer ahorita. Yo lo que utilizo aquí es, déjenme ver si me puedo accesar a Google para recomendarles un sitio. Google. El único material de apoyo que nos queda es el que usted nos ha compartido. Es lo que les he compartido, que ahí les queda guardado en su teléfono. ¿Y por qué tanto tiempo para hacer el siguiente módulo? Fíjese que como INSAFOR tiene su manera de trabajar y digamos que es como del gobierno, ¿verdad? Entonces ellos por su protocolo, hay una cosa que ellos... Para cerrar el año. Para cerrar el año, entonces entran en un proceso que se llama licitación. Ajá. Entonces, eso es lo que a eso se debe. Ya. Yeah. Les voy a compartir cuando ustedes estén por ahí. Ay, ven ahí, ven, ¿verdad? Sí. Vamos a decir Interchange Arcade. ¿Ven esto que dice acá? Interchange Arcade. Le dan ahí. Estamos en Google. Y acá me voy acá. Interchange Arcade. Veamos. Por no sé qué. Ok. Disponible, no sé. Creo que no me lo va a tirar acá. Veamos acá. Going to the platform. Aquí es de probar cuál de los links es el que da. El segundo me tira al mismo sitio de donde ya vengo. Entonces, no. Si no, les voy a enseñar el otro. No, este dice Pinterest. A veces depende del navegador también. Imágenes. Esto no es. Entonces, voy a ver. Normalmente lo que hago es que me voy a Interchange. Teacher Resources.
Me voy a los recursos del maestro. Y acá me aparece esto. ¿Se fijaron? Solo le puse interchange, teachers, resources, como recursos para maestro. El nivel que ustedes han estado es el intro, el de el que es el inicio. Le dan aquí donde está el amarillo. Y aquí ustedes pueden descargar ejercicios. En la unidad 1 es más que todo listening. Aquí dice listening, grammar, extra, proyectos y vocabulario. La unidad 1 es prácticamente cómo estás, nice to meet you, and all those things, right? So, entonces ustedes pueden descargar acá la paginita de Word, donde dice extra o donde dice gramática. Le doy a la Word 1, gramática, porque quiero practicar gramática de la unidad 1. Este libro es prácticamente lo que yo les he estado compartiendo acá. Entonces lo abro aquí el documento, ya una vez lo descargué. Algún día. Ahí está cargando ya, está un poquito lento. Ahí va. Esto ya lo descargo y lo puedo imprimir. Casi siempre practico donde dice grammar. Y también puede bajar la que dice listening. Primero baja la hojita de Word y después descarga el audio donde dice MP3 y usted puede practicar los listening. Estos son los audios también que a veces aparecen por ahí. Entonces aquí ya tengo la hojita gramatical. Complete the conversation. Esto ustedes lo vieron en el módulo 1. Hi, are you Phil? No, I am not Phil. My name is Will. I'm sorry. Aquí falta, are you Will Morris? Yes, I. ¿Cómo le pregunto? Yes, I am. What's? Y dice name. ¿Qué le falta ahí? What's your name? What's your name? Y aquí completo con it's Lisa o my name is Lisa, Lisa Fias. Y aquí voy completando. Y luego puedo practicar la conversación. Y ahí ustedes tienen alguna hojita para trabajar si estiman necesario. Okay. Y así hay muchos sitios. Usted puede buscar diferentes grammar exercises. Y ahí me meto a ver qué ejercicios hay de gramática. Simple past, quiero revisar aquí. Y dice, put the verbs into the simple past. Last year I go. ¿Cómo quedaría ahí? Ya que lo vimos ya. Ponerlo en pasado. I went. I went to England on holiday. It, y dice el verbo be, ¿cómo es en pasado? It was. It was fantastic. I, y dice visited. Y así continúo completando porque yo quería practicar el simple past. Y ya completo todo ahí. Aquí me dice que escriba el pasado de esos verbos irregulares. Tengo que escribirlo. Ajá. Y todo esto lo tengo que completar. Al final, igual que la plataforma. Al final dice check answers. Le doy check answers y quizás me las tire malas porque me dio un aviso que creo que solo tenía que poner el verbo. Ajá, no tenía que ponerlo todo. Entonces usted le da check answers y se le chequea, pero se dio cuenta que solo le puse simple past exercises online. Y ahí hay un montón de sitios donde usted puede practicar gratis.
y eso se los recomiendo bastante que lo hagan en este, más máximamente si vamos a estar fuera tanto tiempo, fuera de línea. Entonces, ustedes tienen que mantenerse haciendo review, practicando. Okay. Y así, bueno, tenemos 3 días. Vamos a seguir practicando el pasado simple con was y were. Casi terminamos ya la sección 5. Y si hay algún tema que necesitan repasar o que ustedes estimen que necesitan más práctica, háganmelo saber en estos días antes de que terminemos. Si les quedó alguna duda o algún tema que sientan que necesitan más práctica, para preparar un repaso acerca de ese tema. Okay, well, it's time to go. Thank you for joining today's class. See you tomorrow. And we will continue practicing the simple past with verb to be. Okay, thank you. Okay. Thank you. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye.